Sí, la verdad que estamos muy felices. Salimos este domingo y bueno, con mucha ansiedad y con ganas de participar y disfrutar de todo esto que nos da el deporte. Bueno, contanos a nosotros y a la provincia, ¿cómo clasificaban al Mundial? ¿Qué etapas pasaron y demás? Bien, el año pasado se realizó en Huracán, Capital Federal, el Torneo Nacional de Aeróbica, NACH, y bueno, ahí fue la clasificación, clasificadas las nenas, salieron campeonas nacionales, y eso las habilitó a pasar a poder competir en el Mundial de Las Vegas. Clasificaron como grupo y nos dan la posibilidad de ir en grupo y a su vez agregar algunas categorías. Por lo tanto, son cinco nenas que hacen un grupo y hay dos de ellas que hacen una categoría individual y las otras tres forman un trío. Eso te quería justamente preguntar, las categorías que competían, pero vos misma lo dijiste. Y ahora, si hablamos de apoyo económico, tenemos que hacer hincapié en Nación, en provincia, en el municipio, solo en el Club La Cascada. ¿Cómo llegan a viajar económicamente y a bancarse este viaje? Realidad solamente acá en el Gimnasio La Cascada y en los padres, en todos los amigos que tenemos, familiares que aportan su granito de arena sin pedir nada a cambio. Hicimos rifas, exhibiciones, tapaditas, las nenas hicieron billutería, pusieron un puesto en el gimnasio, lo venden. Bueno, se reduce a eso, digamos. Es medio complicado el apoyo económico en este deporte y bueno, y en tantos otros, ¿no? Y entrenando, obviamente, preparándose para esta competición ya hace más de medio año, ¿no? Y ya desde el año pasado, bueno, que clasificaron y arrancamos la pretemporada en febrero a full y después seguimos haciendo todo un trabajo intensivo en La Cascada. Tuvimos el apoyo de una profesora de danza clásica para mejorar la técnica con dos psicólogas que hicieron un trabajo grupal con las chicas y otra que hizo trabajo más particular y bueno, entrenando con ganas, con muchas ganas. ¿Y las chicas cómo se llaman? ¿De dónde son? ¿Cuántos años tienen? ¿Cuántas son? Las chicas son cinco: Martina Astoreca, que tiene 12 años, Regina Paladini, que tiene 8 años, Camila Torres, es de San Manuel. Esta nena se viene todos los días a entrenar a Tandil. San Manuel es una localidad que queda a 80 kilómetros de Tandil. Ella viene todos los días a entrenar acá. O sea que eso es súper meritorio. Las ganas que le pone ella y los papás, obviamente. Camila tiene 12 años. Camila Burr tiene 12 años también. Y Ángeles Lanestosa Moore tiene 11 años. Son las demás, las cuatro son de Tandil. Y por Argentina van a ir más de 100 van a ser los competidores, entre padres, competidores, entrenadores y demás. ¿A los demás competidores ustedes los conocen? ¿Han competido contra ellos? Sí, los conocemos. La delegación son casi 100 personas. Va gente de San Luis, Misiones, Capital Federal, Bahía Blanca, no me quiero olvidar, Córdoba. Me estoy olvidando lugares, obviamente. Está bien, no importa. Los conocemos. Yo competí antes en gimnasia y nos conocemos entre todos. Sí, hay personas que siguen compitiendo, hay otros que ya están como profe al igual que yo. Está mi entrenadora, que es la directora, la que fue mi entrenadora en un momento, es la directora del torneo, Berchi da Silva. Y sí, nos vamos conociendo de los torneos nacionales, de los regionales, etcétera. ¿Y vos cuántos años tenés que sos entrenadora ya? 29. Ah, está bien. La voz daba a menos de 29. Es bueno. Positivo eso. Mejor, depende, ¿no? Depende, para algunas cosas sí, para otras no. Es positivo eso, justamente. Bueno, Marina, desde acá, obviamente, desde QM Noticias, intentamos recorrer cada sector de la provincia de Buenos Aires y yo de la parte deportiva intento también llegar a todos los deportes, no solo fútbol, no solo tenis, no solo básquet, automovilismo, sino llegar, obviamente, y reconocer a estos deportistas que les cuesta tanto llegar, ¿no? Que, como vos lo decías, sin aporte económico de Nación, ni de provincia, ni del municipio, haciendo rifas, tapaditas, los padres, obviamente, dando mucho de sí, llevando a las chicas y aportando también dinero, puede llegar a lograr algo grande en este mundial que se va a desarrollar en Las Vegas. Sí, la verdad que muchísimas gracias, porque es raro que se interesen desde La Plata por un deporte por ahí que no tiene tanta trascendencia. Es buenísimo para nosotros. Vamos, para Marina, bien, bien. Así que muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Arruinaste la promo. Muchas gracias a vos, en serio. Bueno, la mejor de las suertes y cuando vuelvan, obviamente, nos vamos a estar comunicando con vos y con las chicas a ver cómo les fue, cuáles fueron las vivencias y si obviamente si lograron los objetivos. Ah, ¿para cuál es el objetivo que van a buscar? Mirá, el objetivo que vamos a buscar es participar del Mundial, aprender mucho profesionalmente y disfrutar.
y disfrutar y aprender también en lo personal. Porque las nenas son muy chiquititas, es la primera vez que van a una competencia internacional. O sea que arrancamos con el objetivo de ir, disfrutar y aprender mucho de las demás culturas, de los otros países, cómo compiten, cómo entrenan en calor, cómo entran en calor, cómo entrenan, sí, porque es fascinante todo eso. Así que vamos con ese objetivo, un objetivo muy, muy, o sea, capaz que mucho más grande es poder clasificar para alguna de las finales, pero eso vamos a ver si llega o no, no vamos tan preocupados por eso, y bueno, nada, eso, te queríamos agradecer, acá te mandan saludos todas las nenas, que no pueden hablar porque estamos de un fijo, o sea que no te están escuchando, pero las enseñas que te mandan saludos. Que griten, dale, griten. Muy bien, eso sí va a la promo de QM, eso va directo a la promo de QM. Bueno, Marina, como te decía, muchas gracias, obviamente, cuando vuelvan de participar allí en Las Vegas, vamos a estar comunicando con vos y a ver cómo le fue y cómo la pasaron allí en Estados Unidos. Dale, muchísimas gracias, Matías. A vos, hasta luego. Un beso, adiós. Hasta ahí la palabra de Marina García, esa es mi cámara, la de Marina García, como decía, entrenadora de estas chicas, cinco chicas de Tandil que van a ir a participar al Mundial de Gimnasia Aeróbica a disputarse en Las Vegas.